Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos el Castlevania del año 2016, hecho por Manuel Pazos e Imanok, en lo que viene a ser el número 274 de la serie de juegos para MSX. Bueno, esta noticia es más que conocida, por lo menos en el mundillo de MSX. Ya sabéis que el Castlevania que llegó a MSX, bueno, realmente Vampire Killer, se llamó como Vampire Killer, no es el mismo que luego llegó en... Bueno, llegaron prácticamente a la par, o sea, había de a lo mejor un mes de diferencia entre uno y otro, el que llegó a la NES. Creo que estaba la cosa ahí, que salió a lo mejor un mes antes el de MSX2 y al poco el de NES, pero vamos, una cosa... Es que se hicieron a la par, vamos. La cosa es que saliera uno un poco antes que el otro o lo que fuera. En fin, que el que llegó a MSX2 pues no era lo mismo que el que había llegado a NES. No es que fuera mejor o peor, sino que el planteamiento del juego era bastante diferente. Tenía más trazas de aventura que el de la NES. Mientras que el de la NES pues es el Castlevania, como diría el hotel de toda la vida. El que conocemos de siempre. O sea, el que digamos que se ha estandarizado, en cierta manera, como el Castlevania a seguir. Es decir, el desarrollo típico, luego con sus mejoras, con sus añadidos y con sus diferencias, pero al fin y al cabo, el Castlevania, como digo, que arquetípico. Entonces, pues había aquí los dos fenómenos estos, Manuel Pazos y Manok, en su día, coincidiendo, por cierto, con el 30 aniversario del lanzamiento del Castlevania, o sea, 30 años del inicio de la saga de juegos, pues decidieron parchear, que no hacer de nuevo, sino que parchear, crear un parche para transformar nuestro Vampire Killer de MSX2 en el Castlevania que seguramente más de uno le hubiera gustado ver en nuestros MSX2. Es una cosa, digo que sea una cosa generalizada, que todo el mundo quisiera el Castlevania de NES hoy en día. Además, pudiendo jugar ambos, pues así podemos aprovechar dos tipos de juegos diferentes, pero evidentemente está muy bien tener esos dos en nuestros MSX. Y entonces pues llegar a este punto en el que, como digo, tenemos ya las dos versiones correspondientes para MSX2. Y estamos a punto de llegar al primer enemigo de final de fase. O bueno, no, aún nos queda un poquito para llegar. Lo que os decía, imitar, o sea, hacer un juego igual al de NES dentro de un orden. O sea, estamos hablando de un parcheo, ya digo, no de un juego desde cero. Es decir, se necesita la ROM original. Concretamente, creo recordar, hablo de memoria, la que está catalogada entonces como A4, o sea, no vale cualquiera, sino que quiero recordar que era esa. Y entonces, como estamos ante un parcheo, pues hay cosas que no se pueden añadir. Se han añadido algunos gráficos, pero no se pueden añadir todos los que se necesitaría para hacerlo exactamente igual. Este sí que es el enemigo final de este primer trío de pantallas. Ya os había hablado de esto en el comentario del Castlevania de NES. Lo tengo terminado ya hace tiempo. Tarjetita por aquí, a ver si no me olvido que ya había terminado hace tiempo. Pero bueno, es un comentario en el que me faltó un par de cosas por comentar, sobre todo el tema de los corazones, que no lo tenía yo muy muy claro. O sea, acaba el juego sin tener claras algunas cosas, simplemente, como dice el otro, a base de insistir e insistir, y lo conseguí terminar. Por cierto, casi me casco una vida este calor. Este es más difícil que NES. Hay diversas diferencias en ese sentido en cuanto a dificultad. Por ejemplo, este enemigo es más difícil, como digo, que el de NES. Es más, está a punto de cascarme una vida, pero sin embargo el juego en general me parece más sencillo que el de NES, sobre todo porque en el juego de NES la vida, nuestra vida, nuestra energía estaba representada de otra forma y se veía quizá de forma más fácil cuánta vida nos quitaba cada enemigo, pero por lo que he podido observar, en NES va aumentando el daño. Bueno, este mapa sí que es añadido a esta versión, no lo había en MSX, que ha sido uno de los añadidos que han metido.
Y como decía, pues el daño en general parece, sobre todo en fases avanzadas, en el cual en NES se iba multiplicando por 2, empezamos con, digamos, un punto de daño, pasaban a 2 y acababan en 4, con lo que ya con 3 toques estaba ya muerto. Y en esta versión pues no ocurre tanto así, es un poco diferente. En el sentido de jugabilidad hay también alguna diferencia más. Por ejemplo, el agua bendita aquí se acciona con arriba y salto, a veces un poco engorroso, y además pues el agua bendita aquí pues no paraliza a los enemigos, lo cual reduce muy mucho su eficacia. Y ya sabéis que en NES pues el agua bendita es básica, sobre todo de un enemigo en concreto, el penúltimo, precisamente, que es básico llevar el agua bendita para tener bastante más eficacia. Bueno, ya veis que estoy golpeando por todos los sitios. Tampoco es que no tenía este juego tan memorizado como tengo el de NES. En el de NES voy mucho más a tiro fijo. Y ahí por ejemplo estaba repitiendo algunos sitios ocultos que había en el de NES. Por ejemplo, me acuerdo de alguno de ahí. Y también es para que comprobéis que no están tampoco los mismos exactamente, no están todos los mismos. Ya digo que milagros tampoco se puede hacer, igual que repetir exactamente las fases e implementar Scroll, cosa que ya sabéis que NES sí que tiene Scroll, en MSX2 en juego original no tenía Scroll, entonces en un parcheo no puedes implementar un Scroll, o sea, yo por lo menos lo veo imposible, con mis básicos conocimientos de programación, muy básicos, entonces yo lo veo totalmente imposible, y si no lo hicieron ellos seguro que es porque no se puede, realmente. Vamos, me extrañaría mucho que ya digo que en un simple parcheo se pudiera hacer algo. Bueno, aquí por ejemplo también había un pollo en. Bueno, aquí en vez de pollos tenían la bolita esta roja, que es subir energía. Esta azul es lo digamos como un anillo, que también te da invulnerabilidad durante un breve espacio de tiempo. Las medusas son igual de cabronas. Las cabezas de medusa estas son igual de cabronas, con su movimiento son horrorosamente odiosas como la versión de NES. Otras diferencias pues son que por ejemplo el cuchillo, que es el que llevo aquí, y con la cruz pasa lo mismo, no son armas secundarias como pasaba en el juego de NES, sino que vienen a sustituir al látigo inicial, con lo cual eso ya también es una diferencia bastante importante. Entre otras cosas, mejoras y cambios que le han hecho al juego, pues tengo por aquí una lista. Vamos a ver, lo primero, lo evidente. Ha añadido el logo de Castlevania en la pantalla de inicio. Sí, ya no pone Akuma y Otora Kuria. Rediseño completo de los mapas y las fases. Evidentemente, se cogen los tiles directamente y se van rediseñando para hacer algo que se parezca y que sea casi igual al de NES, digo que igual de imposible. Salto del personaje ahora se activa con las teclas M y N. También se ha corregido su trayectoria. Ya nos falta un salto más similar al de NES. Las botas y las alas están activadas por defecto. Ahora el personaje se puede girar al lado contrario mientras se encuentra agachado. En el de MSX2 original, pues eso, estamos agachados, tenemos que levantarnos y girar y luego volver a agacharnos. Ahora no. Bueno, estamos con el segundo enemigo, esta medusa, que está pues en la versión de NES, bueno, es que aquí ya en la versión de NES, a partir de aquí ya todo agua bendita. Todo agua bendita. Ya sabéis que las armas secundarias, ya sabéis que yo no lo sabía en su momento, era la gran cosa que no sabía yo muy bien cómo iba en NES, no me fijaba que las armas secundarias lo que gasta son corazones. Y por eso vamos recopilando corazones para poder usarlas más continuamente. De nuevo el mapa este que también es añadido, además tiene que estar aquí en la lista. Bueno, los bloques se rompen ahora de 16x16 píxeles en lugar de 32x32, vale, también para ser más similar. El jugador mantiene todas las armas y el equipo al pasar de fase, en MSX2 que finalmente no, volvías a empezar. Se ha cambiado la manera de lanzar el agua bendita, salto de arriba, además solamente se consume un corazón. Ya digo, no es igual, es salto y arriba, no, si no recuerdo mal, me está fallando la memoria, pero era arriba y disparo en esa. Aquí lo han cambiado por salto y arriba.
y se han añadido, algunos gráficos a la fase 18 para recrear el reloj. En el último tramo, justo antes de llegar a Drácula, pues estábamos dentro de la torre del reloj, pues esos gráficos, no había nada similar en MSX2 y hubo que meterlos ahí en los huecos de memoria que restaban para luego seguir con el remeneo de tiles y de sprites por ahí para recrear, como digo, en lo posible, pues la versión, digamos, de NES. Ya digo, habrá gente que seguramente quedó un poco decepcionada, sobre todo cuando no, vamos, en la época no sé, pero posteriormente después, pues mucha gente, yo creo que cuando se acercó al Castlevania de MSX2, pues lo de entrar en cada fase, buscar la llavecita blanca en una especie de mini laberintos y tal, pues yo creo que a mucha gente, yo creo que no les acabó de convencer. No les acabó de convencer y esperaban algo más como lo que estamos viendo ahora. Ya sabéis, Castlevania 2 de MSX, el Vampire Killer de MSX2. En cada fase, pues encontrar la llave blanca que era la que abría la puerta para poder continuar. Aquí, evidentemente, como la versión original, simplemente llegar hasta el final. Bueno, este enemigo también, igualito que el de NES, mucho cuidado con las medusas, no quitan demasiado. Ya aquí en NES ya empiezan a quitar bastante más, ya estamos en la pantalla de nuevo, eso, estamos en el tercer bloque de enemigos, o sea que ya estamos a punto de llegar a los enemigos finales de fase. Los enemigos finales de fase, digo bien, porque son dos momias, si no me equivoco. A ver si ahora estoy aquí hablando de memoria y estoy fallando, pero yo diría que sí. Dos momias que tenían un truquete, que era lanzarles ahí, y aquí lo que sí que no les paraliza, pero les hace, ya veis que un daño enorme el agua bendita. Así que lanzamos dos aguas benditas y con un poco de suerte pues ya nos los quitamos de en medio. Cogemos este objeto, que es el que nos da paso a la siguiente fase y de paso nos rellena la vida. Bueno, ya habéis visto, salto de arriba, lanzamos agua bendita y les hace un daño, pero exagerado, exageradísimo. No pasa con todos los enemigos, pero sí que en estos es muy efectivo. Bueno, estamos ya en esta fase, muy puñetera por estas cosas, los típicos saltos de los juegos de la NES. Si en los 8 bits yo os hablaba de los enemigos que aparecen justo al límite de la pantalla, que sin tiempo a reaccionar te salen las narices, en la NES yo hablaría de los saltos de la NES. Ese salto en el que vas a aterrizar en una nueva plataforma, detrás de ti queda el vacío, y justo en la nueva plataforma te aparece un enemigo o llega un enemigo que nada más aterrizar te pega una hostia y te vas al vacío. Esos son los saltos de la NES. Y aquí tiene más de uno. Y aquí tienes alguno de estos que tienes que a veces esperar el momento preciso para saltar a la plataforma, esperando por ejemplo que el murciélago pase o que el enemigo pase, o ponerse, como me ha pasado antes, a lo mejor un poco más a la derecha para luego saltar y caer a la izquierda de esta plataforma volante. Aquí por ejemplo estoy a puntito de puntito, si fallo ese golpe, caído hacia atrás y vida perdida, señores, vida perdida. Así que nada, ya digo, los saltos de la NES, cada generación, realmente son ambos de generación 8 bits, realmente son tanto microordenadores como la NES son de 8 bits, aunque conceptualmente en sus juegos muchas veces sean bastante diferentes por las posibilidades que tenía una y tenía otra. Por ejemplo, ver un conversacional en la NES, pues va a ser que no, no tenemos tecla, pero... Y algunos tipos de juego que había en NES, pues en ordenador no era tan común, digamos. Esta fase que sí que la recuerdo puñeterísima. En NES, aquí no tanto. Paso kilos de él. Pues, y ala. Pa'lante. Aquí no tanto. Y esta también, pues aquí, nada. De vez en cuando, pues un poco de cuidado con estos desgraciados. Que aún duran unos cuantos toques. Pero bueno. Hacemos acopio de... copio de corazones, sabéis que paso olímpicamente del hacha, porque lo que os decía, hacha cuchillo, aquí sustituyen
al arma principal. Y sobre todo al hacha no me gusta. El hacha la lanzas y tienes que esperar a que vuelva y recogerla para poder continuar. Si la lanzas y no la recoges a la vuelta, pues la pierdes. Vuelves a tener el látigo, eso sí, pero un poco puñetero. Bueno, ya veis que me quita poquísima vida. Vale, bien por mí. Eso es otra cosa. Estoy intentando aceptar ahora por fin. Le tienes que dar justamente a la cabeza. No vale que le des en el cuerpo, como estáis viendo. Y aquí, pues el enemigo este final. Estamos en la pantalla 12. Cuarto bloque de enemigos. Y este ya es más fuerte. Ahí estamos dando. Le quita también bastante vida. Ahí, ya veis que le quita bastante. No es la exageración de antes, que era media vida cada vez que la acertabas. Pero bueno, un cuarto bien es. Un cuarto bien es. ¿Y el que toca las narices? Pues el Santibanque, que está por detrás de él. Ese sí que toca los huevos de mala manera. Ahí, venga, que ya casi muere. Y no es como los normales, que de un golpe lo matan. No, el tío está tocando las narices todo el tiempo. Adiós, venga. Ya digo que más fácil que la versión de NES, ¿eh? No tiene el mismo nivel de dificultad. La versión de NES me llegó a desesperar en su momento. Ya os lo conté seguramente, sobre todo. Concretamente lo que me desesperó fue el enemigo final. Que no le... Estaba obcecado. Estaba... Además os lo conté en su momento. Estaba nublado, digamos. Estaba... Eso. Que de esto... Un bloqueo de esto. Que el enemigo no es tan difícil, pero por lo que sea estás... Nada. Estás tan tenso que fallas una y otra vez con el mismo enemigo. Y ya digo, sin ser tan difícil. Bueno, estamos en el quinto bloque de pantallas. Estamos en el penúltimo bloque, un bloque que también en su momento, por la importancia del agua bendita, ya digo que tiene en NES, mayor que el de aquí todavía, bastante mayor, porque ya digo que paraliza al enemigo. Y el enemigo final de este bloque, de la pantalla 15, por tanto estamos en la 13, vamos a arriba el marcador que nos pone Stage 13, pues esa importancia radica en que el enemigo al final, pues matarlo sin el agua bendita, muy difícil. Y justo ponen un candelabro justo al final, en el que te daban otro arma que no era el agua bendita. Y yo tengo tendencia, pues, a romper los candelabros muy cerca, de tal forma que ya me cae el objeto encima. Y de despiste, pero despiste enorme, porque no fueron ni una, ni dos, ni tres veces. Llegar hasta allí y estar jugando ya casi, digamos, casi sin pensar, y coger el objeto que viene y perder por tanto el agua bendita y perder por tanto la partida, porque he estado alguna vez y que conseguí matarlo sin agua bendita, pero costaba, era dificilísimo. Bueno, aquí la mejora del látigo. Y estos enemigos, si os acordáis, pues también igual. Son los esqueletos rojos que no podemos matarlos, sino que simplemente los paramos un pequeño tiempo. Había también una vida extra que creo que no he reproducido en la versión de MSX, si no recuerdo mal. Además, creo que ya hemos pasado la parte. Ya empiezo a tener recuerdos un poco... No diría que recuerdos vagos, porque le di bastante al juego de NES. Me parece fabuloso el Castlevania de NES, me gusta más que el de MSX2, es así, me gusta más, yo soy de los que me gusta más que el de MSX2, es más, esta versión de Castlevania me gusta más que el Vampire Killer original, he de decir, pero bueno, pues sí, creo que no la han reproducido. Bueno, vamos a entrar en la pantalla 15, ya digo, cada tres pantallas, enemigos, a que toca el quinto enemigo, la muerte, concretamente, el mayor desgraciado que hay en este juego, aunque ya digo, más difícil por si la cago yo que por su dificultad per se. Y en NES, efectivamente, un pollo aquí también. Ya digo que la gran mayoría está reproducido, los objetos ocultos, pero sobre todo eso, o sea, no... Bueno, aquí igual los cuadros gemelos del mismo tío con barba y sin barba, la misma pose, parece un añadido por Photoshop, poco menos. Esta parte es más corta, quiero recordar. O sea, me hace más corta. Bueno, al ser pantallas estáticas, la aparición de la muerte es distinta. En NES aparece por arriba a la derecha. Por arriba a la derecha desciende y ya ahí lo coges con el agua bendita y ya prácticamente si le das, ya es bucle infinito, le das seguido con el agua bendita, lo paralizas y le sigues dando. Y aquí pues ya veis que cambia bastante la cosa. Eso sí,
Ya digo que el daño que te hace los enemigos es sensiblemente, pero sensiblemente inferior al que da en eso. Sensiblemente. Le hace un poco más de daño la muerte, ahora me estoy fijando, pero aún así no llega a lo de la versión de NES. Es exagerado. Es exagerada la diferencia, es exagerada la diferencia. Ahí no le quisieron meter más dificultad, seguramente. La versión de NES, ya digo que no es que sea excesivamente difícil, pero requiere bastante precisión, en el sentido en que cualquier fallo de movilización, pues se paga bastante caro y no te permite tantos fallos el juego. Bueno, aquí estoy otra vez a punto de perder la vida. Es que estoy tirando fatal. Ahí le he dado bien. Por suerte tengo corazones, ya os digo que gastamos corazones cada vez que lanzamos el agua bendita. Un corazón, concretamente. No recuerdo cuándo se hacía en MSX2 en Vampire Killer, pero eran más, no sé si eran 3 o así, pero eran más. Y está la cosa bastante fastidiada. Ahí estamos ahora en buena posición, ¿eh? Intentando ahí. Al principio estaba... No, muy tarde. Qué mal. Ahora. Al principio no lo tenía yo bien cogido el sitio. Bueno, vamos a coger aquí. Ya digo, renovar vida con este objeto. Y entramos en lo que es el último bloque de pantallas. Los últimos 3 pantallas. El mapita. Ahí está. Y nos marque con la calavera. Vamos viendo. El final que está al final de aquí. Ahí va la música. Espectacular. Y eso. El salto de Nintendo. Los saltos Nintendo. ¿Qué serían de nosotros sin los saltos Nintendo? Eso es lo que os quería decir. Ese salto, esa caída hacia atrás, ese empujón por el golpe recibido que justo al vacío. Pues eso. No podía faltar. ¡Ay, Dios! Lo que faltaba ahí, nada. Bueno, pues no va a ser partida perfecta. ¿Qué se le va a hacer? No pasa nada. Entonces pasemos al juego. Bien hecho está. Bueno, pantalla 17, penúltima. Empezamos la ascensión a la torre. Y la siguiente, la 18, la que os leía antes en los cambios, que os he leído del MSX2 de Konamito, por cierto, que nos lo he dicho, la que traería los gráficos nuevos y seguramente se comió todo el espacio para gráficos nuevos. Tampoco hacía falta mucho más. Bueno, sí, si quisieras hacerlo más parecido a la NES, necesitarías hacer todo un gráfico nuevo para el enemigo final, y eso ya era demasiado. Eso ya como que no, porque ya sí que cambia bastante. Entonces lo que vais a ver aquí va a ser una especie de remix. Mira este que cabrón donde se queda. Ah, mira, justo. ¿Veis? Qué amable, qué elegante. Cómo se apartaba justo cuando llegaba yo. Pues nada. Y ya empezamos la pantalla 18, esta y la puerta para llegar, que es simplemente el enemigo final, no tiene más. Tiene un pequeño paseo hasta él. Y no nos va a molestar nadie durante el camino. Así que va a ser simplemente, ya digo, el enemigo final. La última subida. Ahí que nos vamos. Y al final nos esperará el mismísimo Drácula. Sí, señor. La cruz que no la quiero. Corazón este sí. Que no tengo armas secundarias. O sea que de momento me es inútil. Y me va a seguir siendo útil porque no dan ninguna. Aquí daban agua bendita, si no me acuerdo mal en NES. En esta parte daba agua bendita. Y aquí estamos pues con esta versión, que sí que es más como la de NES. Esto sí que es igual que la de NES. Pero luego vamos a disfrutar del mismo enemigo final. O sea, de la misma escena. Bueno, escena no. De la misma secuencia final. El mismo patrón final que tenía Drácula en la versión MSX2. O lo mismo. El cuadro del fondo, pues no va a estar de adorno. No va a estar solo de adorno, sino que nos va a atacar el desgracia. Aquí no le arrancamos la cabeza de cada latigazo. Y con bastante paciencia, porque ya veis que el tío dura. El tío dura, no. El tío dura.
tío dura lo suyo, aguanta latigazos como el hombre. Quién sabe, a lo mejor hasta le gusta, oye. Y por eso aguanta más. Pero ya veis que necesitamos una buena serie de latigazos. Intento darle más de uno, ahí dando, aporreando botón, pero no siempre se puede. Ahí, mal. Ahí, hombre. Venga, que ya le queda poquito. Un cuarto de vida y ya se va. Ahí. Aquí ya me estoy yendo. Pero ya veis que quita poquísimo. Mirad lo que me... Ya me he dado varios toques y mirad lo que me ha quitado. Nada. Prácticamente nada. Quita poquísimo respecto al... No lo estoy diciendo como crítica porque, claro, tampoco... Tampoco sé si se puede... Si se puede modificar el daño que te hace el rival... A partir de cierta fase, porque en ese es lo que pasaba, a partir de cierta fase el daño se multiplicaba. Entonces claro, no sé si se puede hacer eso en el parcheo, simplemente. ¿Sabéis? Porque solamente cada enemigo tiene modificado una serie de daño y quizá no se pueda modificar eso. No lo sé. No lo he preguntado tampoco. Entonces, ya digo que no lo digo como crítica, sino como evidencia, como nota informativa, como dice el otro. Esto es lo que hay. O sea, pasa esto y en mes no pasaba. Pues eso. Cierto que aquí, sin embargo, este enemigo, tal cual está aquí, se me ha hecho más difícil ahora que en MSX2, que ya es curioso. Y debería ser igual. Ya no me deja subir. Nada. Ya veis que lo que tenemos que hacer es subirnos hasta el último peldaño, ya sea a derecha o izquierda, y desde ahí saltar hacia él para golpearle en la frente, en esa especie de gema que tiene en la frente, como si fuera un marajá de estos que se ponen ahí la lenteja ahí en la frente, pues algo así. Ya veis que, bueno, así a todo tiene bastante poco pinta marajá al hombre, ¿eh? Sí, me venía bien un turbante. Bueno, muerto, ala. Fenecido el Drácula, o no, que ya sabéis que este como las películas, ¿eh? ¿Cuántas veces han matado a Christopher Lee de Drácula y ha vuelto? ¡Pah! ¡Chorrocientas! Pues nada, esto es el final. El bravo joven ha puesto a Drácula en un profundo sueño de nuevo y la ciudad descansa en paz. Bueno, se ha restaurado la paz en la ciudad. Recemos para que los pensamientos malignos de los seres humanos no nos traigan a Drácula de nuevo. Más o menos decía eso. Ya sabéis que lo de leer cuando va rápida la cosa, encima como al final me río yo solo aquí como si fuera retrasado mental, pues al final tardo más. Y luego pasa lo que pasa. Aquí con los señores Yugamoto, Matsuiki, Tsutani y Fujimoto. Uehara. Yamashita Terashima. Hayagama. Hayakawa. No veo yo bien las pantallas. A veces si veis que... Bueno, si oís que no leo muy para allá, es que estoy, ya digo, que normalmente hago el comentario con el Sony Vegas y entonces tengo pantalla tan pequeño. Cuando son las letras, no es que yo vea bien, mal, que veo bien, o sea, veo perfectamente. Ni necesito gafas ni nada parecido, ni nada. Pero es que no lo... Si lo pongo a reproducir en la máxima calidad, sí que lo leo bien. Pero, por lo que sea... Hay veces que se me colgaba el Vegas si pongo la máxima calidad en la vista previa. Entonces tengo que poner la automática y no se ve igual de bien. Y hay veces que se confunden un poquito las letras y por eso a veces falla. Otras veces es porque me equivoco yo o la traducción no, tampoco en tiempo real tampoco que sea lo mío. Y entonces acabo, digamos que ir al tran-tran. Y me acabo perdiendo. Pero otras veces es por eso. Y bueno, es un juego de estos de vueltas, ya sabéis, como en todos los Castlevania. Podemos volver a empezar, volver a matar a Drácula, que esto es un vicio. Coger aquí y matar a Drácula de vez en cuando, pues nada, pues volvemos y matamos a Drácula. Pero como yo tengo... No, yo tenía mejores cosas que hacer. Bueno, no tenía mejores cosas que hacer, el juego estaba muy bien. ¿Por qué no decirlo? El juego está muy bien. Es un parche cojonudo, un parche muy bien hecho, que ya digo que nos trae ese Castlevania a nuestro MSX2 por fin. Aquí lo que estoy haciendo es buscando un sitio para poder suicidarme rápido. Más bien, en vez de... Porque si es a dejarme dar toque, ya veis que tardamos un gobo. Aquí en la segunda vuelta en NES ya hacen daño, pero mucho daño los enemigos. Aquí no tanto.
Entonces buscamos un sitio como este, en que me pueda tirar aquí a la piscina y me voy a tomar por saco. Eso es. Así que nada, lo que vais a ver pues van a ser dos suicidios más para acabar con las dos vidas que me quedan. Y poco más, poco más. Felicitar a los dos autores, darles las gracias sobre todo, más que felicitarles. Bueno, también felicitarles evidentemente por el de abajo, pero sobre todo darles las gracias. Y poco más, poco más, poco más. Dentro de poco, otro vídeo más de MSX. Aquí estamos que no paramos. ¿Cuántos vídeos nos quedan todavía? Muchos, cientos. Cientos de vídeos de MSX, si todo va bien, quedarán todavía por aparecer por el canal. Nada, solo desear que os haya resultado entretenido. Yo me despido. Hasta otra.